Hoy les saludamos desde un entorno único en Canarias, en España y yo diría que en el mundo entero. Estamos en el municipio de Santiago del Teide, concretamente en la casona del Patio, un sitio maravilloso. Y vamos a compartir los próximos minutos con el máximo mandatario de esta localidad, Emilio Navarro. Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien. Mira, estamos en un entorno, como decía yo, único en el planeta, ¿no? Sí, la verdad que tenemos que decir precisamente aquí, en la casona del Patio, la casa del Marquesado, que era un poco los que llevaban las directrices de este municipio y que, bueno, a partir ¿Fueron de los orígenes también, de este pueblo aquí? Bueno, no tanto como el origen del pueblo, pero sí que fueron los que un poco establecieron el municipio de Santiago del Teide, ¿no? El Mesellato, que pertenecía también de Adeje y que luego aquí fue desarrollado por el Marqués, que en su momento tenía la responsabilidad en este municipio, de aquí que, bueno, que también aportaran a este municipio muchas cosas en el desarrollo que es actualmente, como puede ser también parte de la agricultura, del sector primario y muchos rincones y el encanto que hoy seguimos teniendo en Santiago del Teide, pues hay cosas que se deben a ese marqués, como es precisamente en el sitio donde nos encontramos hoy. Bueno, yo no sé cómo te mantienes en pie, ayer ya arrancamos la campaña con esa pegada de carteles y creo que te acostaste a las 5 o 6 de la mañana, según me dijiste antes. Sí, sí, la verdad que estuvimos hasta el último minuto acompañando a los compañeros precisamente que estábamos en esa pega de carteles. Bueno, y a las 5 de la mañana terminábamos con ese café. Hombre, que no hubiera estado el alcalde, hubiera sido hasta feo, ¿no? Sí, no, por supuesto, me gusta estar hasta el final acompañándolos y luego ese desayuno, que cuando llegamos a la cafetería nos decían si veníamos de fiesta, ¿no? La fiesta nuestra es la fiesta de la democracia, ¿sí?, que empieza justamente esta noche y que la verdad que muy bien, que es verdad que es agotador, pero también se pasa un buen rato. Bueno, ¿cómo afrontas estas elecciones? Porque ya lo sabe toda la gente de Santiago del Teide y del sur, la tarea está hecha ya pues en toda la legislatura, no te has dado prisa, ¿sabes?, para el tema de las elecciones, porque es verdad que hay muchos alcaldes que se han puesto las pilas ahora, pero esa tarea tú ya la tienes hecha desde hace pues 4 años, ¿no? Porque yo creo que la gestión y el día a día del ayuntamiento al final es lo que te va a dar el resultado. Sí, como bien dice, yo creo que ese va a ser nuestro mejor aval. Nuestro trabajo ha sido de 4 años, desde el primer minuto que tomábamos posesión en el Ayuntamiento de Santiago del Teide, el grupo de gobierno. Nuestro único objetivo era trabajar por las personas, sobre todo, que era nuestro eje principal en ese momento, donde veíamos de una crisis a nivel nacional e internacional muy, muy dura, donde el principal problema que tenían nuestros vecinos era el empleo. Y de ahí que nos hubiésemos centrado en esa línea, en esa parte social de la población y con ese objetivo que era el empleo. Yo creo que 4 años después de tomar esa posesión, en el 2015, hemos conseguido el objetivo, hemos bajado el paro en Santiago del Teide, somos el municipio con menos paro de Canarias, hemos aumentado la población, casi más de 1.000 personas que ahora viven en Santiago del Teide, que quieren vivir en nuestro municipio, que se sienten orgullosas de vivir aquí también, y bueno, yo creo que eso ha sido trabajo, que hemos cumplido nuestro programa electoral en más de un 90%, y ese es nuestro principal aval, ¿no? Hemos cumplido con nuestros vecinos esas promesas que adquiríamos con ellos en 2015, pues tenemos que hablar que 4 años después hemos cumplido, y ese es nuestro mayor aval y que nos da pues esa parte de tranquilidad a la hora de afrontar estas elecciones. Además que queda todo registradito, ¿no? Porque ese programa electoral lo guardará la gente en su casa, y si bueno, tú dices que se ha cumplido el 90%, sí, te puedo decir que hay gente que me está esperando, que dice, me ha dicho que lo tiene en casa. ¿En la bajadita no? No, en la bajadita no, que me ha dicho que lo tiene en casa y yo le he dicho que lo mire. Que sí, perfectamente, que lo mire, que yo también lo tengo en mi despacho, encima de mi mesa, y que lo miro semanalmente y voy marcando lo que vamos cumpliendo, y si no, las reuniones de coordinación con concejales, pues voy apretando un poco para que se vaya cumpliendo. Y bueno, como decía anteriormente, han pasado esos 4 años y hemos cumplido con nuestro programa, hemos cumplido con los vecinos de Santiago del Teide, y lo que espero y deseo es que ellos se sientan igual de orgullosos de nosotros, del trabajo que hemos realizado en este municipio, porque cuando cogíamos el gobierno sabíamos perfectamente lo que necesitaba Santiago del Teide, sabíamos cómo hacerlo y ahí lo hemos plasmado. Bueno, en materia de turismo tenemos que hablar de un montón de cosas. La apuesta de ustedes cada año en Fitur y también en otras ferias. Vamos a hablar de cuántas camas hoteleras tiene el municipio de Santiago del Teide, porque creo que es el cuarto, ¿no?, si no me equivoco. Sí, somos de los 4 municipios turísticos de la isla Tenerife, somos el más pequeño, pero no por ello el menos importante. Yo creo que Santiago del Teide se ha convertido en ese destino diferente por naturaleza, como dice nuestro eslogan, donde la gente viene a disfrutar de los diferentes productos que ofrecemos en el municipio de Santiago del Teide,
y que además hemos conseguido otro objetivo, que era que todos los turistas que se alojan en la isla de Tenerife pasen por Santiago de Teide a visitarlo, y eso creo que también ha sido importante a la hora de generar riqueza, de generar empleo y al final de generar bienestar también a nuestros vecinos. Por tanto, sigue la apuesta turística también con la renovación incluso de la planta hotelera, porque más hoteles no se pueden hacer, ¿o sí? Bueno, precisamente ahora mismo, Sandro, nos encontramos ya prácticamente redactando el segundo plan de modernidad y mejora de Santiago del Teide, que nos va a dar la oportunidad de algunas parcelas que quedan de poder hacer ese desarrollo que deseamos para nuestro municipio. Está claro que nuestro principal sector que genera empleo, que genera riqueza, como decía anteriormente, que genera también bienestar en Santiago del Teide, es el turismo, ¿no? Esa planta hotelera, esa industria que tiene el municipio de Santiago del Teide, yo creo que esa va a ser la línea de trabajo que seguiremos en la próxima legislatura si los vecinos nos dan la oportunidad de seguir trabajando por Santiago del Teide. Pero, como decía anteriormente, queda mucho por hacer. Hemos posicionado al municipio a nivel internacional, hemos ganado premios en diferentes países que han reconocido el trabajo de promoción que se hace en Santiago del Teide, y precisamente la semana pasada recibíamos la noticia de que éramos galardonados con el premio internacional a la promoción turística, incluso por delante de grandes comunidades turísticas como es Cataluña, como es Madrid, como son otros países como Francia, como es el Cabildo Insular de Tenerife, donde Santiago del Teide ganaba ese galardón a la promoción turística por delante de todas esas entidades, con muchos más recursos humanos, con muchos más recursos económicos, claro. Y que Santiago del Teide, yo creo que con el amor que le hemos puesto, el cariño y el trabajo a estas cosas, pues hemos conseguido que Santiago del Teide lo posicionemos a nivel internacional también como uno de los mejores destinos. Y con imaginación y recursos tan originales como la aplicación esa móvil que se presentó en Fitur. Sí, sí, por ejemplo, por poner sí, un ejemplo. Sí, hemos sido innovadores también en ese sentido. Yo creo que somos o hemos intentado ir avanzando también en las nuevas tecnologías, en un destino inteligente donde el turista cada día se mueve más con el móvil, y que ahí hemos intentado que Santiago del Teide vaya acompañando esa evolución que va teniendo también el turista con la colocación de las señales también inteligentes que dan a Santiago del Teide ese salto de calidad, las primeras que se colocaban también en Canarias, y de ahí todo ese desarrollo que hemos ido llevando también en la parte turística para hacerle más fácil también la visita a los turistas en nuestro municipio. Tu obsesión, que bendita obsesión, habrá sido pues el tema de las cuentitas. Además, fuiste concejal de Hacienda, y tenemos un ayuntamiento saneado con perras. Y yo siempre se lo digo a todos los alcaldes, qué pena que esas perras que están ahí en el remanente no se pueden utilizar. Bueno, nosotros la verdad que en un momento determinado nos echamos la manta por la cabeza, como se dice. Porque había deuda antes aquí. Sí, nosotros fuimos al ayuntamiento hace 4 años, tenía una deuda precisamente de 4 millones de euros. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar. Creemos mucho en la justicia fiscal, donde si todos pagamos al final de forma justa, pues podemos también mejorar y bajar los impuestos a los demás. Esto iba a decir bajándolos, no subiéndolos. Bajando los impuestos, los hemos congelado, los hemos bajado, y además hemos saneado las cuentas y hemos tenido el presupuesto más alto de la historia de Santiago del Teide. ¿De cuánto es el presupuesto? Ahora mismo tenemos un presupuesto de 15 millones de euros, hemos invertido 23 millones de euros en el municipio, aparte de los gastos corrientes, ¿no? Que tiene sueldos, capítulo 1, salarios, ¿cuánto es? Son el 39%. No es tanto, del ¿eh? Presupuesto, no. Hay otro ayuntamiento que tiene un 60% en capítulo 1. Sí, mucho más alto, la verdad que estamos bien en ese sentido. El capítulo 2 también, que es gasto corriente, agua, luz, todo el gasto que también tiene el municipio de Santiago del Teide, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que llegar a 23 millones de euros de inversión, yo creo que hoy en día es la envidia de muchos de los alcaldes con los que hablo y con los que tengo la oportunidad de que nos puedan felicitar por esa gestión también que hemos llevado en este maravilloso municipio. Pero que decía anteriormente que eso lo hemos conseguido congelando los impuestos, bajando los impuestos y haciendo ese trabajo en la parte económica tan fundamental como el resto de las que hemos desarrollado en otras áreas, porque sin la parte económica, que es el eje principal, lo demás no se podría desarrollar. Y bueno, ahí hemos centrado nuestra política, y de ahí también que Santiago del Teide esté generando ese empleo que buscábamos, apoyando también al sector productivo, que al final son los empresarios, la pequeña y mediana empresa, que hemos estado al lado de ellos, apoyando a los emprendedores con el cheque emprendedor, apoyando a la empresa en la innovación, apoyando al sector primario. Pues todo ha hecho que Santiago del Teide hoy sea ese municipio con menos paro de Canarias. Y al final lo que quiere también el empresario, sobre todo el empresario que empieza, no solo es el tema de las perras, sino la ayuda en las trabas burocráticas que se ponen en muchos ayuntamientos para montar cualquier empresa. Eso también ha sido fundamental, esa agilidad
que hemos conseguido en el Ayuntamiento de Santiago del Teide, con la comunicación previa que ya empezaron a trabajar, también toda la tramitación ahora electrónica con el Ayuntamiento, la comunicación más cercana, hemos acercado al Ayuntamiento a los vecinos y a los empresarios, que también es lo que buscaban, que pueda hacer seguimiento de sus expedientes a través de esa plataforma que ha instalado el Ayuntamiento de Santiago del Teide, pues ha hecho también que esa agilidad del Ayuntamiento influya en la mejora de la, de llegar, el empresario, de llegar el inversor a nuestro municipio y que vea toda esa facilidad que tiene para poder generar economía, que es lo que pretenden también los empresarios, y eso también lo hemos entendido así desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide, consiguiendo pues ese apoyo al empresario, que es el que decía anteriormente, el que genera riqueza y empleo y bienestar en nuestros vecinos. Bueno, estamos viendo unas fotos con tu gente, que al final es la gente de, del pueblo, y tenemos que hablar de la plancha, ¿no? De la, de la gente que te va a acompañar en las elecciones del, de ahora de mayo. Tenemos novedades y también en un principio sigue gente que ya ha estado de siempre, ¿no? Que yo supongo que el éxito tuyo también será de, del equipo, ¿no? Sí, por supuesto, es fundamental. Hace 4 años cuando asumía la alcaldía y cuando configuraba el equipo, combinaba perfectamente las personas con experiencia que llevaban un tiempo dentro del ayuntamiento con la juventud y las ganas también que venía detrás para darle impulso a esa política que queríamos desarrollar en este municipio. De ahí que las cosas han funcionado, ahí están los resultados, ¿no? Santiago del Teide, como decía anteriormente, menos paro de Canarias, ayuntamiento saneado, hemos bajado los impuestos, de los más seguros también en los turísticos de toda Canarias, posicionamiento internacional del destino, un etcétera, etcétera, etcétera de logros que hemos conseguido, y eso se debe, por supuesto, al equipo de concejales que me han acompañado, que han hecho suyo también ese programa electoral, al igual que todos los trabajadores y técnicos del Ayuntamiento de Santiago del Teide, que han entendido el esfuerzo que quería hacer este grupo de gobierno y que lo han apoyado y que también han sacado adelante todo ese trabajo. Pues de ahí que las cosas cuando funcionan, a mí no me gusta cambiarlas y que sigamos prácticamente con el mismo equipo en un proyecto de 8 años y que, bueno, como decía anteriormente, algunas incorporaciones también que vienen a darle ese salto de experiencia que puedan tener en su mundo laboral y que puedan también traerlo a la política municipal y mejorar este municipio en los aspectos que creemos y consideramos que aún tenemos trabajo que realizar. Vamos a recordar a todos nuestros espectadores, los de Santiago del Teide lo sabrán, pero los que nos están viendo de todo el sur y del norte, pues a lo mejor no. ¿Cuántos obtuvieron ustedes en las pasadas? Concejales, 9, de 17 obtuvimos 9. Que la mayoría absoluta aquí son... Nueve, precisamente nos daba esa mayoría, que también ha sido fundamental para poder desarrollar ese programa que teníamos, ¿no? Porque esa estabilidad que le ha dado al municipio de Santiago del Teide y esa tranquilidad a la hora de poder desarrollar nuestra política, pues al final se ve en los resultados, porque hemos visto municipios donde ha habido esos cambios políticos que al final lo que hacen es ralentizar las cosas, parar un poco el desarrollo del municipio y al final afecta al vecino, y eso es lo que en Santiago del Teide hemos conseguido con esa estabilidad política que hemos tenido, esa crispación también que existía, pues hoy en día hablamos de que esa tranquilidad ha dado la posibilidad de desarrollar ese programa. Incluso con una oposición, creo que hay aquí en Santiago del Teide, una oposición constructiva, ¿no? Sí, bueno, tenemos nuestras diferencias, por supuesto, también entra el juego político, como lo suelo llamar, y que cada uno hace sus posicionamientos, pero bueno, siempre desde respeto. Sí, pero no se han oído, oído tantos follones en Santiago del Teide. No, yo tampoco creo que hemos sido un grupo de gobierno que ha entrado en la polémica, lo que hemos siempre pensado en los vecinos y la forma de construir, al igual que tenemos esa mayoría, pero no hemos dejado de escuchar a la oposición y que sus reivindicaciones también, si consideramos que eran positivas para el municipio, se han aprobado y se han llevado adelante. Yo creo que en ese sentido hemos estado todos alineados, ¿no? Al final era trabajar por el municipio de Santiago del Teide, trabajar por sus vecinos, y todo lo que sea bueno para ellos va a ser bueno también para nosotros. Claro. Entonces hemos sacado adelante muchas cosas y muchas propuestas que ha hecho la oposición, que hoy están aprobadas y están ahí, se están desarrollando. Y si las cosas van bien, pues las cosas van bien, sean del signo político que sean, del color que sea. Al final todos tenemos intereses en Santiago del Teide, todos tenemos familia, todos tenemos hijos, tenemos nietos y queremos que le vaya bien, queremos que desarrollen su futuro aquí, que creen su familia y se desarrollen como personas y profesionalmente puedan hacerlo en este municipio. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de todos los que estamos en la política, en este caso los que estamos en el pleno del Ayuntamiento de Santiago del Teide, lo que deseamos es lo mejor siempre para este magnífico y maravilloso municipio. Bueno, yo nunca te he visto quejarte, ¿será porque se han portado bien? Que es su labor,
con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Yo creo que se tiene que portar bien con los 31 municipios. Sí, bueno, con yo creo que lo han hecho. Las cosas que tenemos también eran cosas que nos corresponden, porque somos un municipio turístico, somos el cuarto municipio turístico de Tenerife, tenemos unos derechos también y hemos hecho el trabajo, no, tampoco se nos han regalado las cosas que venía el ICTE, que dejaba el Estado en Canarias, perdonando ese impuesto que tenía que transferir, esos 160 millones de euros, que luego el gobierno de Canarias lo llamaba FEDECAN y luego lo pasaba a los cabildos a través del MEDI. Bueno, hemos tenido ahí nuestros derechos, como todos los municipios de la isla de Tenerife, y al tener el trabajo realizado con los proyectos ya, los informes sectoriales aprobados y también parte de financiación que podía aportar el Ayuntamiento de Santiago del Teide, hemos conseguido sacar toda esa inversión en este municipio, pero yo decía anteriormente, también por derecho, ¿no?, que tenemos. Pero es verdad que la relación con el, tanto con el Cabildo como el Gobierno de Canarias ha sido magnífica. Yo, ahí sí es verdad que no veo colores, sino veo personas, y ese trabajo siempre, pensando en el interés de mi municipio, era lo que me movía y lo que me sigue moviendo. Y al final tengo grandes amigos en la política, que dice que es difícil de encontrar, pero la verdad que los he encontrado, ¿no? Diferentes. Aunque sean de otro partido. Sí, sí, sí. La verdad que tengo magnífica relación tanto con personas de Coalición Canaria como del Partido Socialista, y que además compartimos comidas, opiniones, críticas constructivas de los diferentes partidos, ya a nivel incluso nacional y regional. Pero bueno, la verdad que les estoy también muy agradecido del apoyo que he tenido por parte de ellos, de responsables políticos también, que han sido ellos y lo siguen siendo, y les deseo también lo mejor. ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes de la gente cuando, pues, tú estás visitando ahí día a día las casas de los vecinos, cuando te ven por la calle? ¿Cuáles son las preocupaciones? Bueno, es muy dispar, ¿no? Si hablamos con una madre, la preocupación son sus hijos, ¿no? Entonces, el trabajo del hijo, los estudios del hijo, cómo llegar a final de mes, muchas cosas, ¿no? Entonces, hemos desarrollado también una política de la familia, hemos entendido el esfuerzo que hacen los vecinos de Santiago del Teide para mantener a sus hijos estudiando fuera de aquí, de Santiago del Teide. Sabemos el esfuerzo que hace para que estén en La Laguna, donde tienen que alquilar un piso, donde tienen que pagar muchos gastos de transporte, y de ahí que hayamos aumentado las ayudas al transporte, pero es que además hemos creado una subvención para ayudar al alquiler a esos estudiantes, que es pionera también del Ayuntamiento de Santiago del Teide, donde cada estudiante de este municipio pues casi obtiene una subvención de 650 euros anuales para ese apoyo. Yo creo que escucharlos ha sido también lo fundamental de este grupo de gobierno, y que al final de esa escucha que hemos hecho de los vecinos lo hemos trasladado a la parte administrativa de cómo sacarlo adelante, cómo poderlo gestionar, la parte jurídica también, que tienes que al final desarrollar en esa parte política, y que al final pues los resultados están ahí. Pero como decía anteriormente, la preocupación es pues, dispar, son muchas cosas. Nosotros también somos conscientes de las preocupaciones que tienen los vecinos, y una que a mí me tiene pues casi en garganta y sin dormir es también el tema de los vertidos, ¿no? A nosotros sí nos preocupa mucho esa parte, hemos hecho un esfuerzo enorme. ¿Que no es culpa tuya tampoco? No, pero bueno. Ahí final hemos visto en alguna red social gente incendiando, sí, ¿no?, bueno, a la gente en la red. La parte política, gente que desde el desconocimiento habla. Hemos hecho una rueda de prensa para informar de cómo está esa cuestión. Hemos hecho un esfuerzo de inversiones de 6 millones de euros en toda la costa, donde estamos metiendo el saneamiento todo nuevo. En Tamaimo también se está invirtiendo en esta parte. Hemos mejorado todas las estaciones de bombeo. Hemos puesto en funcionamiento todas esas estaciones y coordinadas perfectamente. Hemos reparado el emisario que llevaba más de una década roto, difusores nuevos. Pero es verdad que el temporal nos rompía recientemente una parte de ese emisario, y la verdad que el mar no nos ha permitido hacer las labores necesarias para culminar ese trabajo. Y bueno, con los técnicos seguimos reunidos diariamente, incluso hasta el domingo estábamos allí en la punta de ese emisario para darle una solución. ¿Qué grandes obras te dejas en el tintero que te gustaría desarrollar en los próximos años si los vecinos deciden apoyarte de nuevo? Sí, bueno, como te decía anteriormente, prácticamente nuestro programa lo hemos cumplido estos 4 años, el 90%, o sea, prácticamente todas las obras las hemos ejecutado. ¿No había obras faraónicas ahí? Sí, sí, teníamos la obra del auditorio y el pabellón de Pro Santiago, que era una reivindicación histórica, que ya está adjudicado, ya se ha licitado y estamos pidiendo. O sea, va a ser una realidad. Sí, 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 ya está incluso los carteles puestos, ya la empresa está preparada para arrancar, y la dirección de obra, que el miércoles que viene ya se adjudica, pues dará comienzo a esa obra, que espero que antes de final de mes también ya estén trabajando en esa infraestructura, al igual que era el gimnasio de Tamaimo, que ya está bastante avanzado, la estructura prácticamente levantada. También han comenzado ya también el tanatorio de Tamaimo, las calles de Arguayo ya también están trabajando, ya prácticamente están levantadas, al igual que la plaza y todo el entorno de este barrio, y todas las obras
de la costa. Pero es verdad que queda mucho trabajo, ¿no? Que tenemos que seguir renovando todo ese espacio turístico. En 4 años no nos ha dado tiempo de hacerlo todo, pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, así lo tenemos proyectado y queremos culminarlo en los próximos 4 años, ¿no? A nosotros también había un trabajo pendiente que eran las infraestructuras culturales, los centros socioculturales, y de ahí también que se esté desarrollando en Puerto Santiago ese auditorio, 350 butacas, al igual que ya tenemos el proyecto para el desarrollo de ese también centro social aquí en Santiago del Teide Casco precisamente, y nos queda también pues ir proyectando el futuro centro social de Tamaimo. Y bueno, como decía anteriormente, nos quedan muchas cosas por hacer, pero lo tenemos claro, sabemos lo que es y sabemos cómo hacerlo. Es un municipio complicado por la orografía, pero es verdad que has estado en todos los barrios. Ahora nombraste Tamaimo, por ejemplo, Tamaimo tiene una población de creo que 7.000 personas. No, eso es en la costa 2.500, cuenta 2.500. Tamaimo, en la costa 7.000, sí, sí. En la costa 7.000. Sí, pero claro, luego, como bien dice, pero hay más barrios, disperso, Aguayo, ¿no? El Molledo, el Retamar, el Valle de Arriba, el Valle, Las Manchas, la Caldera. ¿Y están todos atendidos? Yo creo que sí, ¿no? Date cuenta que el barrio más pequeño... ¿Cuál es? El Valle de Arriba o el Retamar, que tiene el Valle de Arriba. Es donde estamos ahora mismo, ¿no? Sí, aquí justo al lado, tiene 98 habitantes y ya tiene pendiente de arrancar la licitación y las obras, está el dinero y está todo ya organizado. Estamos hablando de una inversión de 700.000 euros. 700.000 euros en el barrio más pequeño de Santiago del Teide. Pero es que apenas llega 100 personas. Exacto, pero es que estamos hablando que en la costa ha habido 10 millones de euros. Hablamos que también ha habido 6 millones de euros. Hablamos que en el Retamar ha habido también 550.000 euros. Hablamos que Arguayo tiene casi 3 millones de euros. Hablamos de que Las Manchas también tiene una inversión... Claro, y depende de las necesidades de cada barrio, 7, ¿no? 7, claro. Creo que la costa tiene que haber más inversión. Al final es nuestro motor económico. Claro. Y está, por supuesto, que es donde tenemos que centrar los esfuerzos. Claro. Pero no podemos olvidarnos de ninguno, porque también tenemos ese producto turístico que es el ecoturismo, que también le estamos dando esa potenciación, que está generando también riqueza en la zona alta, que está generando empleo en Santiago del Teide, que estamos aprovechando los recursos naturales, los recursos patrimoniales y culturales que tiene Santiago del Teide para llevar adelante también ese desarrollo turístico que queremos para la zona alta. Y de ahí que estemos cuidando nuestros pueblos también, que los estemos embelleciendo porque creemos que son también un atractivo turístico, porque a mí cuando la gente viene a hacer la ruta... El sol y playa está bien. Ese es nuestro... Pero ustedes tienen también el resto. Ese es nuestro principal producto. Pero es que el resto también está generando. Y cuando aprovechamos ese recurso natural, como es la floración del almendro, que se genera en la parte alta y a lo mejor acabas de hacer el recorrido en Arguayo o lo acabas en Las Manchas y que te digan, qué bonitos están los pueblos. Sí. Pues bueno, yo creo que eso también es un trabajo. Por eso yo decía que esto es un pueblo único. Porque el sol y la playa lo pueden tener mucho. Sí, no, no, eso está claro que es el principal producto que tenemos pues prácticamente los municipios turísticos o que tiene la isla de Tenerife. Pero saber combinarlo con el producto de naturaleza y aprovechar esos recursos que hacía anteriormente naturales, patrimoniales y culturales, pues yo creo que lo hemos sabido desarrollar perfectamente y conseguir que los turistas que se alojan en el municipio de Santiago del Teide, que vienen a disfrutar del producto de sol y playa, dediquen ya días de sus vacaciones a disfrutar del producto de naturaleza. Claro. Y además todo es un complemento, ustedes no compiten con nadie, Arona es Arona, Adeje es Adeje, Santiago del Teide es Santiago del Teide, el norte es el norte, todo es complementario, ¿no? Sí, está claro que son experiencias que viven los turistas y aquí en Santiago del Teide se las queremos ofrecer todas. Y todo eso además acompañado de una magnífica gastronomía, donde vemos ahí... Con una estrella Michelin que tenemos ahí. Estrella Michelin, varios soles Rexol que tienen los restaurantes de Santiago del Teide, jóvenes valores que se están introduciendo en los fogones de las cocinas de Santiago del Teide, que están haciendo una magnífica labor y que están dando ese salto de calidad en la gastronomía también de Santiago del Teide. ¿Anillo insular, para cuándo? Eso es como la canción, ¿no? Porque Coalición Canaria le echa la culpa al PP, el PP a Coalición Canaria, al final... Es verdad que, al final que la cosa no sale. Los vecinos sufriendo las colas. Y menos mal que esta carretera poco a poco se ha ido arreglando, porque esto tenía más agujeros que la luna. Ha sido una reivindicación también que hemos tenido desde la Corporación Municipal del Intendente Santiago del Teide, donde no solo era mejorar la seguridad de los vehículos que todos los días pasan por estas carreteras, y cada vez también más la seguridad también en el entorno y los desprendimientos que cada día sufrimos cuando, sobre todo cuando hay lluvia, y eso también, esa parte pues también se ha mejorado, no lo que nos gustaría, pero bueno, sí que tiene una mejora, al igual que estamos reivindicando la Betita en Tamaimo, que llevamos ya 4 años reivindicando esa posible desarrollo del proyecto y seguimos a la espera de que el Cabildo nos dé noticias sobre este apartado, al igual que la circunvalación de Alcalá, que la venimos pidiendo antes de que se construyera el ramal de Fonsalía, y bueno, ahí seguimos a la espera de que se desarrolle también ese proyecto. Yo creo que tenemos un problema de movilidad en la isla de Tenerife, que no se ha sabido dar respuesta,
y no se trata de echarle culpas a unos y a otros. Los que están gobernando son, los sabemos, los conocemos, y el problema que tenemos... ¿El tema de carreteras de quién es responsabilidad? Bueno, las competencias están delegadas en el gobierno de Canarias. Ah, el gobierno de Canarias. Las infraestructuras. El Cabildo es verdad que tiene algunas, como puede ser la circunvalación de Alcalá, esa sí es competencia del Cabildo, pero las infraestructuras viarias en la isla de Tenerife, o en las Islas Canarias, corresponde al gobierno de Canarias, que están transferidas por el Estado. Y cuando hemos tenido dinero, no hemos tenido proyectos. Entonces, yo creo que el trabajo que queda por hacer es ese, ¿no? Empezar a trabajar en los proyectos, no en que los políticos hagamos los medios de comunicación de lo que tienen que hacer, porque al final nosotros técnicamente quizás no sabemos lo que tienen que hacer. Yo creo que los técnicos son los que tienen que sentarse, plasmar eso en un documento, en unos estudios, en un trabajo realizado previo, para que nos digan lo que tenemos que hacer e ir desarrollando y ejecutando ese plan de movilidad que tampoco tenemos, porque no sabemos cómo se mueven los residentes, o sí, eso sí lo podemos saber. El transporte público, yo creo que también tenemos que hacer un análisis profundo, sí, de la movilidad del transporte público, del precio del transporte público también en la isla de Tenerife, ¿sí?, y cómo se mueven los turistas. La isla de Tenerife recibía el año pasado casi 6 millones de turistas que también se mueven, que hemos generado productos para que se muevan por la isla, y eso tampoco lo hemos analizado. Son 6 millones de turistas moviéndose con vehículos de alquiler que también generan esos atascos y esas colas. Por lo tanto, yo creo que... Y algunos tienen la 325. Que está petada. Eso te voy a decir, con Titsa tú has metido caña ahí para que aumenten la frecuencia en Santiago del Teide, que bajo mi punto de vista son nulas. Sí, pero lo que está pensando Titsa, al final una empresa pública está pensando en el beneficio económico. Pero que encima son caros y malos. Yo entiendo que si es una empresa pública que la estamos pagando todos, claro, lo que tiene que prestar es un buen servicio. Y eso es lo que no estamos teniendo. Están centrándose en la mejora de las líneas en la zona costera del municipio, que es verdad, que es donde genera dinero, pero eso debe ser compensado, claro, con lo que nos está generando, que es la parte alta. Nosotros, date cuenta que llega Semana Santa, los días de fiesta, jueves, viernes, sábado y domingo, sí, y tenemos la zona de Arguayo y de Las Manchas sin transporte público. Eso está pasando en el siglo XXI, sí, con una empresa pública que la pagamos todos. Entonces, eso es lo que nosotros venimos reivindicando desde hace tiempo en Santiago del Teide, y ya que hasta el día de hoy, nada, pues no hemos conseguido que se mejore el servicio en la parte alta. Han visto lo que ha pasado con las líneas nuevas, con la nueva ordenación. Bueno, en el norte ha sido un caos. Ha sido en el norte y ha sido en el sur, y es un caos. Y esperemos ahora que las nuevas reuniones que se están celebrando, pues podamos mejorar el servicio de las líneas, tanto en el norte, pero también, por supuesto, en el sur. Pero hay que transmitírselo a nuestros espectadores, sobre todo a los habitantes de los municipios del sur, que ustedes los alcaldes más caña no pueden dar. Es que no tienes la competencia, puedes ir a reuniones, puedes decirlo. Pero la gente te lo dirá a ti, oye, Emilio, decirlo, ¿qué pasa con las guaguas? Claro, puedes decirlo más alto o más bajo, pero lo dices, y al final el problema sigue estando. Y al final lo que estamos hablando es una empresa pública que es de todos, que la pagamos todos. Y si nos cuesta 1 millón de euros esa empresa pública, yo creo que el Cabildo se lo puede permitir perfectamente. Claro, igual que pierden dinero otras empresas públicas. Bueno, hay muchas empresas que pierden dinero, pero yo creo que esta es esencial. Si queremos evitar colas, si queremos evitar el colapso que tenemos en la isla de Tenerife, tenemos que mejorar el transporte público y las conexiones. Entonces, el otro día me decía un compañero de partido, dice, incluso que sea gratis. Pues, bueno, igual no estaría mal a que fuese gratis. Pero yo creo que poner unos precios más importantes. Bueno, han puesto unos bonos. Sí, pero es que salir de Santiago del Teide a Santa Cruz, aparte de las conexiones, tienes que coger tres guaguas. ¿Cuántas hay que coger? Tienes que coger tres, de aquí a Guisora, de Guisora a Las Américas, a Los Cristianos, y Los Cristianos, Santa Cruz. Y te pegas tres horas para llegar a Santa Cruz. Y si vas a un hospital, no te quiero contar. Y si tienes que darte un tratamiento y tienes que hacer ese recorrido, tienes que salir a las 5 de la mañana para que llegues en hora al centro sanitario, y luego el regreso, pues imagínate si es un tratamiento agresivo, sí, que tengas que además también... No, en guagua volver. no llega. Quieres volver, pero es que además de eso, te cuesta más de 10 euros. Sí, más sí. de 10 euros. Entonces, si tú vas con tu coche, sale más barato. Sí. Te sale más barato porque el litro de gasolina está 1 euro, lo que vas y vienes... Pero si no tienes coche. El recorrido. Bueno, al final vas a tener que utilizar el transporte público, pero eso lo hemos solucionado en Santiago del Teide, poniendo transporte a los vecinos de Santiago del Teide para llevarlos a los centros sanitarios. ¿Ah, sí? Santiago del Teide tiene un transporte que llevamos a nuestros vecinos al centro del Mojón, aquí en Arona, y también los llevamos al centro del hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y hacemos ese servicio para los vecinos de Santiago del Teide, porque imagínate lo que estoy contándote, si los vecinos de Santiago del Teide tienen que salir a las 5 de la mañana para cualquier cita que tiene o cualquier tratamiento que tienen que hacer en el hospital del Mojón, en el hospital de la Candelaria, y tienen que perder todo un día, y que además tenga un tratamiento agresivo, que luego tenga también que venir en el transporte público, que llegaría a la casa casi pues a las 7, a las 8 de la tarde, saliendo desde las 5 de la mañana, y como te decía anteriormente, imagínate gente que va a darse tratamientos de quimioterapia, por ejemplo. ¿Tus próximos días cómo van a ser?
además de entretenido. Eso sí, no dejarás las labores en el ayuntamiento, tienes un buen equipo, tienes a los funcionarios que trabajan, pero bueno, estarás también haciendo campaña, aunque como yo te decía al principio de esta entrevista, y vamos a finalizar con esto, usted la tarea ya la tiene hecha, ha estado 4 años trabajando y eso yo creo que la gente nos ve y la gente lo sabe. Sí, la con verdad. Aciertos y con errores, también seguro, ahora has tenido tus errores, seguro. Muchos errores que también nos has enseñado, los errores se aprenden. Pero muchos aciertos también y están ahí, el trabajo está hecho, la gente yo creo que ha visto que hemos trabajado, los resultados se están viendo en la calle y eso es lo principal. A partir de ahí, pues cada vecino tendrá que decidir qué es lo que desea para Santiago del Teide, qué es lo mejor para Santiago del Teide y si consideran que es otra fuerza política que tiene que estar representándoles y llevando los intereses de este municipio, pues bueno, lo respetaremos y estaremos apoyando de donde nos toque a construir un municipio mejor. Pero sí es verdad que hace 4 años comenzamos un proyecto que lo queremos culminar, claro, que tiene con que haber 4 años más para hacerlo. Y como decía anteriormente, sabemos cómo hacerlo y sabemos lo que necesita Santiago del Teide. Y como bien decía anteriormente, con aciertos y con errores, pero siempre hemos estado también cerca de los vecinos y donde con su cariño nos han dicho sigan adelante, sigan luchando, que lo están haciendo bien a pesar de esos errores. ¿Tu mensaje para toda la gente de Santiago del Teide, para todos esos barrios que tiene Santiago del Teide? Bueno, nuestro mensaje para los vecinos de Santiago del Teide es que, como decía en toda esta entrevista, hemos trabajado, nos hemos dejado la piel por Santiago del Teide, hemos adquirido un compromiso con todos los vecinos que hemos cumplido y que hoy en día, para darle continuidad y seguir avanzando en Santiago del Teide y que Santiago del Teide tenga un futuro mejor, queremos pedirle vuestro apoyo para seguir avanzando. Gracias y buenos días. Alcalde, gracias por estar con nosotros. A usted es tu pueblo. Gracias.